La Unidad de Trabajo Social de Benzú ha organizado unas jornadas en el Parque Marítimo del Mediterráneo con 25 niños de la barriada. La coordinadora Aisha Ahmed explicó a Faro TV el proyecto de trabajo con los menores. Llevamos trabajando desde el 2013 el taller de lectura comprensiva en edades tempranas. Creemos que a través de la lectura se puede conseguir muchas cosas. Pues se puede incluso trabajar varios aspectos y bueno, la llevamos a cabo. Y son niños que son de la barriada, con muchas barreras, digamos, en el sentido de desplazamiento, ¿no? A la hora de ir a una biblioteca, a la hora de buscar un poquito de formación y eso. Entonces nosotros, desde la Unidad de Trabajo Social, lo que hacemos es acercarle de alguna manera los recursos. Desde la Unidad de Trabajo se apuesta por mejorar la capacidad de comprensión de los menores y a partir de ahí potenciar otros valores. Hoy por hoy un niño, tú le dices, lee un párrafo y te dice, y al rato le dice, dime qué has leído. Ah, pues no sé. ¿Y cuál es el título? Ah, pues no sé. Entonces queremos que concienciarle a través de la lectura, trabajar varios aspectos y que entiendan lo que leen. Y entonces ahí aprovechamos y metemos todos los aspectos a trabajar. Con esta actividad de socialización se pretende premiar el trabajo de los niños y niñas que, a pesar de la baja temperatura del agua, estuvieron toda la mañana dándose chapuzones. Bueno, Nor, ¿cómo te lo está pasando? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué has hecho desde que has llegado? Al parque. Pues primero he cogido y me he ido a bañarme. ¿Y cómo lees tú? Porque me han dicho que había hecho un concurso de lectura. ¿Cómo se te ha dado a ti? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Lees muy bien tú? Sí. Ya ves que nos cuente. ¿Y tú? ¿Cómo lees tú? ¿Te ha gustado el concurso de lectura? Sí. ¿En qué puesto has quedado? San Antonio. Bueno, ¿y qué vas a hacer hoy aquí en las piscinas? ¿Te vas a bañar mucho? Sí. Y me voy a dar un chapuzón. ¿Cómo está el agua? Muy fresquita. ¿Cómo te llamas? Dania. Bueno, Dania, cuéntanos, ¿cómo te lo estás pasando hoy aquí en el parque? Bien. ¿Sí? ¿Y qué actividades hacéis en la barriada? En la barriada, pues leer, pintar dibujos y aprender. ¿Y tú crees que tú estás aprendiendo mucho con esas actividades? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Qué es la que más te ha gustado? La de la lectura. ¿Sí? ¿Se te da bien leer? Sí. Entonces estás contenta con el premio de hoy, ¿no? Del Parque Marítimo. Sí.